¿Hay nuevas fechas para nuevos cursos, para otras oportunidades para San Jerónimo Norte? Sí, nuevamente estamos realizando un curso acá en la localidad de San Jerónimo Norte, un nuevo curso de ASAL que se está realizando la próxima semana, el jueves 13 y viernes 14 de junio, de 13 a 18, acá en el Salón Comunal. ¿Las inscripciones hasta cuándo? Las inscripciones, bueno, se vienen realizando durante todo este mes y son hasta el miércoles 12 de junio. Pedimos que la gente se acerque hasta ese miércoles para tener una mejor organización del curso. Así que todas las personas que se quieren inscribir de 7 a 11, perdón, de 7 a 1 de la tarde acá en la comuna local, donde se genera un cupón de pago y luego simplemente es venir al curso. ¿Hace mucho que se hacen los cursos? ¿Falta mucha gente todavía que tenga su carnet? Venimos bien. Si bien este es el cuarto curso que se realiza en San Jerónimo Norte, ya tenemos más de 150 manipuladores con carnet certificado. Siguen faltando manipuladores realizar el curso, pero bueno, la idea es que con estos nuevos cursos que se van a ir realizando durante el año lo pueden venir a realizar. Algo que queremos destacar es no necesariamente tienen que concurrir al curso todos los integrantes que trabajan dentro de un establecimiento, sino lo pueden ir realizando de a uno o de a dos hasta concretar todo el número de manipuladores que trabajan dentro de un comercio. ¿Solamente esto abarca a los comercios o abarca a todo? No, algo que también tenemos que destacar es la importancia que lo realicen todas las personas que están elaborando comidas, ya sea en las rotiserías, en los domicilios particulares que tienen venta al público, que queremos destacar que esta gente no está excluida del sistema, que también está incluida y que queremos que se acerquen. Primero a realizar el curso, la importancia que tiene, donde ellos ahí aprenden un montón de cuestiones. Y otras cosas a aclarar, acá toda persona que está realizando alimentos en su domicilio, que también van a ser incluidos dentro del sistema de ASAL para que sus alimentos estén también protegidos y que cumplan con las normas vigentes que dispone ASAL. Muchas oportunidades se le da a la gente, ¿no? Fuera conveniente que respondan. Exactamente. ASAL no está exento de la situación económica que está padeciendo toda la Argentina. Por eso permite este tipo de situaciones, obviamente, mientras que cumplan con la misma legislación que están cumpliendo los otros comerciantes. Así que la invitación no es solamente para el comerciante estable o laborador estable, sino también para toda aquella persona que se quiere iniciar o que está elaborando comida en su casa, también tiene que realizar este curso.